Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. ¿Con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después brota, se hace más alta que las demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros pueden cobijarse y anidar en ellas. Qué bueno es nuestro Jesús que se pone a pensar la mejor manera de explicarnos cómo le hace para querernos, para demostrarnos su amor, y también el modo en que podemos corresponderle. Pues sí, la voluntad de Dios es que se construya el reino de Dios aquí en la tierra, y ese reino se construye a partir de nuestra santidad, es decir, dejar que esa semilla vaya creciendo en nuestra vida. La semilla es el amor de Dios que toca a cada uno descubrir en la vida diaria. Descubrirlo en el sentido de ser consciente, darme cuenta que Dios me mira en este momento y espera alguna muestra de cariño. Decirle con palabras y acciones, te quiero, Señor, te quiero ahora, en este momento, no mañana, porque además de que no tengo el futuro, sería como condicionar el amor. El decirle, te amaré, si hay estas condiciones, si se cumple esto o aquello. La verdad es que eso no sería amor. Parecido sucede con el pasado. Quizás sea peor porque ya no nos pertenece y decir te amé, ¿es que acaso ya no te amo, Señor? Sería una tragedia. San José María dice, si no estoy en guardia, vigilante, cortando todo lo que no me une a Dios, no seré capaz de ver nada de lo que me pide. En cambio, buscando esa finura de amor, de delicadeza en las cosas pequeñas, nuestra vida diaria, de la mañana a la noche, es un servicio a Dios y un servicio a los demás. Ahí está la verdadera lucha, ahí está la santidad. Ahí es donde se ama, ahí es donde queremos vivir con Jesús. Mira, el alma enamorada descubre a Jesús porque está atenta. Encontramos a Jesús en presente. Es verdad, somos pequeños y hacemos cosas pequeñas. Y nos entregamos en eso que estamos haciendo. Estar en guardia, como nos dice San José María, es amar con obras, es estar en las cosas de Dios, atentos a las necesidades de los demás, mi familia, mis amistades. Ser el primero en hacer ese pequeño servicio, es hacer bien lo que me toca hacer. Por ejemplo, dejar acomodado el lugar donde estuve trabajando o jugando, es sonreír. Vamos tú y yo a hacer propósitos concretos para encontrarnos a Jesús en esas cosas pequeñas, ordinarias. Que se abran nuestros ojos, Señor. Esforcémonos pues para que no se nos escape el amor a Dios por los agujeros de la pereza o del egoísmo, porque pensemos que no merece la pena buscar a Dios en algo que parece pequeño y que en este tema no lo es, porque todo es grande si se hace con amor. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo, que aprovechemos todas las ocasiones para adelantarnos a servir a nuestros hermanos, que en ellos veamos tu rostro. Basta descuidar las cosas pequeñas o tolerar las pequeñeces para que se resienta la armonía familiar, para causar un daño en el hogar. Como una gotera, que es un desperfecto de poca importancia, pero si no se repara, puede ocasionar graves destrozos en una casa. La vida ordinaria se ilumina por la fe, que nos hace descubrir el valor de las cosas pequeñas. Cuando todo se hace por amor a Dios, porque se lo hemos ofrecido, no hay cosas de poca importancia. Todo es importante y agradable a Dios. En el Evangelio vemos cómo Cristo alaba a los que son fieles en lo pequeño y les dice, entra en el gozo de tu Señor. ¿Quién vivió las cosas pequeñas y el servicio en todo momento, es nuestra Madre la Virgen.
ella que coloca en el centro de su vida a Dios, y a Dios lo encuentra cuando se dispone a servir a su prima Isabel. Y en ese servicio su pariente descubre al Salvador. Enaltece a Dios siendo la esclava del Señor, sirviendo en las cosas pequeñas. Sabe que ayuda a la salvación de los hombres y se pone por entero a disposición de la voluntad divina. Su querer es el querer de Dios. Ama, y por eso está en lo pequeño, en la falta de vino en aquellas bodas, en el cuidado de las cosas de la casa de Nazaret. Sostiene a su hijo en el camino de la cruz, justo cuando ella misma vive un sufrimiento tremendo. Y después, cuando su hijo ha subido al cielo, sostiene a la iglesia. A nuestra madre pedimos que nos enseñe a ser buenos servidores del Señor y de nuestros hermanos, fieles en lo pequeño, para que la semilla de mostaza se vuelva un árbol frondoso. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.